Hernández Cortés, Catherine Fernanda Candia Yáñez, Amanda Valentina Castro Mora, Grisel Amanda Cerro Vargas. Invitamos al escenario a las señoritas Josefa Ignacia Cid Salinas, Araceli Camila Chandía Rocha, Fernanda Elena Durán Salgado, Sofía Angélica Fuentes Reyes, Isidora Fernanda Gutiérrez Llanos, Francisca Catalina Andréquez Quesada y Valentina Andrea Loyola Segura. Invitamos al escenario a las señoritas Constanza Paz Luna Moreno, Valentina Constanza Medel Hermosillo, Claudia Andrea Mendoza Regada, Catherine María Lorena Olivares Molina, Javiera Catalina Opaso Sandoval, Constanza Montserrat Ortiz Figueroa, Cristel Belén Parker Osorio.
A continuación, invitamos al escenario a las señoritas María Francisca Pino Molina, Javiera Paz Pino Molina, Angie Catherine Quiroga Arroyo, Catherine Belén Retamal Quiñones, Javiera Patricia del Carmen Roa Enríquez, Chiron Alexandra Robles Riquelme, Carla Andrea Rosales Pozo y Sofía Ignacia Sangüesa Sánchez. Ulloa Soto, Consuelo Belén Valdés León, María José Varo Burgos, Francisca Andreas Venegas Godoy, Carolina Alejandra Venegas Oces, Paula Isidora Paz Venegas Wilson.
Estimadas señoritas, el futuro pertenece a los que creen en sus sueños, a los que aún en la oscuridad intuyen que hay un camino de esperanza llamada fe, y a los que luchan con la ayuda de Dios y de la Santísima Virgen por mantener viva esa esperanza. Le otorgamos un caluroso aplauso a las licenciadas del cuarto año medio C y le deseamos éxito en sus sueños. Alumnas de cuarto medio A y cuarto medio B a subir al escenario. El camino de los sabios es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza su mayor esplendor. Cuando el futuro se torne gris y frío, no renuncien, pues es la vida misma la que les está exigiendo un poco más de esfuerzo. Solo aquellos que persistieron en su misión fueron capaces de mantenerse en el camino correcto. Caminan siempre con la alegría y fuerza y la pasión de sus años juveniles. Caminan con humildad y sencillez, y cuando sus fuerzas se agoten, vuelvan su mirada hacia el Señor, porque de Él viene la energía, y solo aquellos que insisten y perseveren merecen el triunfo. Jamás se detengan, la vida es sabia, y sabrá premiar el esfuerzo que les imprima. El tiempo llenará sus corazones de aquella claridad que necesitan para seguir avanzando. El camino de nuestra existencia no debemos recorrerlo pensando en satisfacer a quienes desean que seamos tal o cual. El camino marca una dirección, y una dirección es mucho más que un resultado. Premio al esfuerzo. Este estímulo es otorgado por los profesores que reconocen a las alumnas cuya permanencia en estas aulas ha sido sinónimo de alegría, optimismo, perseverancia, responsabilidad y ejemplo para todos nosotros. Reciben este estímulo de manos de la subdirectora de Formación y Convivencia de Enseñanza Media, señora Paulina Figueroa González. En el cuarto año medio A, este reconocimiento se le otorga a la señorita Isabela Tamara Francesca de Apolonio Canales. En el cuarto medio B se reconoce el esfuerzo de la alumna, señorita Javiera Alejandra Paredes Reyes. Aplausos.
Y en el cuarto medio C recibe este estímulo la señorita Catherine Fernanda Candia Yáñez,